As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan. A plan with you and me. Was a villain of my own dream. Breaking me down to my knees. Esta vez en Bike Shop tenemos un encendedor con cámara espía. Veamos qué tiene. Bueno, lo primero que tenemos que... Aquí tenemos el encendedor. Vamos ahorita a él. Tenemos su cargador USB. Cable USB. Manuales. Y los drivers de instalación para nuestra computadora. Aquí tenemos nuestro encendedor. Bueno, aquí está el puerto USB. Y aquí está la ranura para meter nuestra memoria micro SD. Meten su memoria, puede ser desde 512 MB hasta 32 GB. Aquí tenemos el botón para la lámpara. Es un LED. Y aquí tenemos el hoyito donde nos va a indicar si la cámara está prendida o no. Aquí tenemos el lente y para encender la cámara. ¿Cómo encendemos la cámara? Dejamos este botón apretado hasta que empiece a vibrar. Entonces lo apretamos. Y está, ahorita está vibrando. Entonces se está prendiendo. Bueno, ya una vez que dejó de vibrar, le apretamos una vez más, solo un clic, uno, vibró dos veces y se apagó la luz. Cuando se apagó la luz, significa que está grabando. Mientras está grabando, nosotros podemos prender la luz y ocupar esto como linterna. Entonces, podemos estar en un lugar oscuro y grabar al mismo tiempo nuestra cámara. Una vez que nosotros ya queramos dejar de grabar, lo único que tenemos que hacer es darle una vez más un clic. Va a vibrar unas tres veces. Va a vibrar así, 1, 2, 3, solito va a vibrar y se supone que ya dejó de grabar. Bueno, si queremos ocuparlo como encendedor, lo único que tenemos que hacer es tomar la parte de arriba y conectarlo. Ya que está conectada, nada más presionamos y como pueden ver, esto es una resistencia. Entonces nada más acercamos ahí el cigarro y listo, se prende.
Otras cosas que podemos hacer, simplemente la podemos ocupar como una linterna. Entonces, aunque esté la cámara apagada, nosotros podemos apretar el botón y utilizarla como linterna, independientemente de que la cámara esté prendida o apagada, se puede ocupar. O también, independientemente de que la cámara esté prendida o apagada, se puede ocupar el encendedor. Una vez que nosotros grabamos nuestro video, lo único que tenemos que hacer es quitar esta tapa. Quitamos la memoria y la metemos en la computadora para ver lo que se grabó. Ahora lo que tienen que hacer es meter su memoria en la computadora. Se van a inicio, equipo, y seleccionan su memoria micro SD. Abren esta carpeta otra vez y ahí va a estar el video que grabaron. Le dan doble clic. Como pueden ver, se grabó ahí. También graba audio y lo graba en 720. Bueno, y eso es todo. Es un producto súper pequeñito. Nadie va a imaginar que tienes una cámara en un encendedor que puedes llevar en tu pantalón y que aparte funciona como literalmente como un encendedor, que lo puedes llevar y prender tus cigarros o lo que sea, y nadie va a pensar que esto es una cámara. Lo puedes llevar en tu pantalón, grabar. Esta cámara graba en 1080, entonces graba en alta definición. Y bueno, aquí tenemos el encendedor cámara espía.